¡Ay! No me ha salido. ¿O no? Eso sí que es obsesión insana, joder. Che, casi agosta. ¿Cuánta gente tiene llaves de la puerta? Solo unos pocos. Tom, Gürsel o Musa. Gracias. Ojalá que... Estelia, no. Ojalá que... Estelian, no caigas ahí. Rewind. Estelian, no, No vuelvas a caer. Escúchame. Aquí un soldado caído te dice: si terminas con una persona y vuelve, manda la mierda. O sea, para la mierda. O sea, aléjate, corre, vete, sé libre, sé fuerte y vuela, lejos. Vas a terminar mal. Vas a terminar mal. Que si algo termina, por algo es. Que donde agua suena... No. Donde agua suena, río lleva, ¿qué coño? Hola. Vale. ¿Qué pasa, niño? Abre. Nada por aquí. Un borracho por acá. Dialecto de prehistórico. ¿Yo? Sí. ¿Te acuerdas de Teresa? Esa chavala. A ver, es que soy un puto viejo de mierda. Luego, tienes 22 años. Sí. ¿22? Sí. Ya 80ero. Pero no era... Pero 21 no eran 80 ya. Ahora no tengo... No decías que tenía... No, 90 y algo. Aclárate. Llama viejo y se va. ¿Qué puedo hacer por ti, Cray? Tú saboteaste la puerta, Gürsel. Tú dejaste entrar a los infectados. ¿Yo? Fue ese tarado de la máscara. El guardia lo vio. Pero alguien te vio a ti. ¿Quién? ¿Dónde está? Muéstramelo. También está la máscara que encontré en tu choza. ¿Algo que decir? Bueno, ¿qué querías que hiciera? El pueblo no quería pagar el tributo a Rice y Rice se estaba impacientando. Por eso te envió aquí, ¿no? ¿Dejaste que atacaran a tu propia gente? Tenía que convencerlos de que necesitaban la protección de Rice. Funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué coño te importa? Ahora Musa quiere matar al hombre de la máscara de gas. ¿Eso es un problema? Sí. Asegúrate de que eso no ocurra o tendrás que explicar por qué dejaste entrar a los infectados. De acuerdo. Hablaré con Musa y el guardia. Vale, me pilla a tomar por culo. No me interesa tanto eso. El hombre de la máscara de gas ya no os molestará más. ¿Le has pegado un tiro? No fue necesario. ¿Después de lo que hizo? Puede que para ti no lo sea, pero asesinar a gente es un asunto muy grave. Si a ti no te lo parece, tú y yo tenemos un problema. No pasa nada, hombre. Perdí la cabeza. Jamás le he hecho daño a nadie. Gracias por hablar con él. Okay. ¿Estornude?
Hostia, se me ha ido el alma y todo. Me cago en todo, tío. Poco. Se me ha ido todo. Voltaje. ¡Ah! Bueno, vale. Tengo que ir sí o sí. Pues ya está. Perfecto. Tum, 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 tum. Mío. Uf. Hola. ¿Inventario lleno de qué? ¿Inventario lleno de qué? Ah, vale, bengalas. Hola, Esther. Estoy en la subestación. Busca el panel de control. Me va a atacar algo, ¿verdad? ¿Tú estás? Ya no está vivo. Hecho. Bien. Ahora tienes que hacer lo mismo en la segunda subestación. Bueno. Mi problema no es. Pues entre broma y broma. Algo que hablar, Estelian. Me pongo la camisa de psicólogo. Pero no me deja trabajar. No me deja trabajar aquí. El colega. Está feo eso, ¿eh? No puede... El psicólogo. Tío, ¿sabes que me encontré unas gafas de estas sin cristales? ¿Por qué tenía unas gafas sin cristales? Pues no sé, pero para el personaje de psicólogo me viene de puta madre. ¿Sabes? Ahora me podré poner en plan... cuénteme... ¿Qué soné? Aquí. Ya, Alfie. Dos listas. Falta una. ¿Cómo? No. Una po. Una po.
Tú, toma. ¿Tienes algo para nosotros? ¿Por qué estás tan energético? Pues... ¿porque has dormido? ¿Es lo que pasa cuando uno duerme? ¡Que tiene energías! Ah. Sí, pero normalmente duermes mal en general. ¿Llegaré? Sí. Ah, bueno. ¿Puedo llegar, eh? ¡Uy! Ah, vale, pero se está rota. Estoy en la estación ¡Nos pegan! Los días me puse... ¡Ay, no! ¡Está bien! ¿Qué? Tu amiga se ha quedado traspuesta. ¡Ah! Échala un cable. Échala. Ayúdala. Que se ha quedado ahí abajo. Ayúdala. Gracias. Bueno. Busca el panel principal. ¿Habéis jugado a Mario Bros? ¿O os habéis visto la...? Pues eso. Soy la polla. A ver, hijo de puta, ¿eh? Pues qué os contáis, gente. Me pongo la camisa de psicólogo, porque esto va para largo, ¿eh? Porque yo no me pienso mover de aquí, ¿eh? Yo no me pienso mover de aquí. Un vídeo de Oscar. ¿Quién coño es? ¿Qué Oscar? ¿Cómo se llamaba el canal? El de... ¡Ah! ¿De pimienta recién molida? ¿El chico este entra conmigo? ¿Quién? ¡Stelian! Stelian es mi moderador, mi fiel compañero de streaming. Pero jugar hemos jugado poco. Y no tiene ordenador. Este hombre lleva aguantándome más tiempo del que el pobre muchas veces ha merecido. Le ha escuchado. Buah. Stelian me ha escuchado en las buenas, en las malas, en las peores. Me ha escuchado llorando. Me ha escuchado borracho. Me ha escuchado. Riendo que no se me entendió una puta mierda. Este hombre es como de la familia ya. Ha estado en todo y en nada al mismo tiempo, o sea, no es ni medio normal.
¿De qué hora es? Venga, que no queda tanto. ¿Por qué estás hablando como si fueses mi tío en Nochevieja? Te voy a decir, mira, te va a decir algo bonito. ¿Te va a decir algo bonito? ¿Te va a decir algo bonito quien yo te diga, cabronazo? Vete a mamarle, hijo de puta. Ahora sí. A ver, pero... ¿pero qué relación pasivo-agresiva tenemos aquí todo el rato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, que ya se está poniendo el sol. ¿Puedo? Por fin. No veo. No. Bueno. ¿Os bailo? ¿Crees que te baile? ¿Te puedo dar? ¡Ay, que le puedo dar! Ay, no, yo no le puedo dar, pero ellos a mí sí. Me han puesto algo en la limonada, creo. Claro, eso. Buena excusa. Pues yo estoy por... por ir a por un dulce o algo, ¿eh? ¡Eso dicen siempre! Procede a llorar. Procede a llorar muy fuerte. En plan... ¡ah! ¡Claro, claro! ¿Qué será lo siguiente? ¡No! Pero... es que no tengo mucho tiempo. Ay, Estelian, un día de estos tú y yo tenemos que hablar de lo que pasó. Que me sabe mal no habértelo contado a ti. O sea, ahora que ya ha pasado tiempo... decime otra mentira que esa no dolió tanto. Hoy, ¿quiere...? Mira, Martu. Porque lo voy a contar en la zona de oficina y entonces te vas a enterar del cotilleo. Porque después de lo que hay que hablar, me meteré en reunión y os diré. Y os diré lo que pasó. Porque manda cojones. ¿Pero quieres mentiras piadosas de las que luego duelen? ¡Buah! Vas a flipar entonces. Oye, ¿se hace de noche ya o qué? Es las 7. Porque hostia puta, macho. Para mear y no echar gota. Lo que terminó pasando con la antigua administradora del Discord. Que no voy a decir ni el nombre. No, no sabes. O si sabes, no será una versión buena. Joder, soy más. Está a punto de anochecer. Regresad a la torre mientras podáis. Ahora, cuando termine directo te contaré. Bueno, os contaré. Porque pasaron cosas. Solo te digo... solo voy a decir, ¿vale? No, o sea, en directo no lo voy a contar. En directo no lo voy a contar. Ah, vale. Eso es. Tengo que hacer una cosita con Marta, ¿vale? Y más gente, pero que dicho así ha sonado raro. Joder. Pero después sí. Porque hostia puta, macho. Yo,
No salgo de una, entro en 20, tío. ¿Cómo te llamas? Martina, perdón. Costumbre, Martina, 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 Martina. Es que leo Martu. Perdón, perdón. Es que leo Martu y me acuerdo de Marta. ¿Ves? Y por estas cosas. Es que Martina no es común en España. Disculpe. Disculpe. Perdóneme. Le mando un abrazo. Y Estelian. Es que no hay nada que se le parezca a Estelian. Claro, no es lo mismo. Nos pegamos aquí, ¿eh? Pero se va a hacer de noche ya, ¿o qué? Vale, ya se está haciendo de noche, porque... ¿Ves? Sí, se están poniendo a mirar ya el atardecer. Que luego, en verdad, Estelian como tal solo lo digo cuando le estoy echando la bronca. Para mí siempre va a ser Estel. 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 Estel y Estel. De repente hace algo malo. ¡Estelian! ¿Ves? Sabía yo que te tendría que haber llamado como Miau. Porque... Ya sabéis lo que hay que hacer, muchachos. Id al refugio más cercano y esperad al alba. Este es el último aviso antes del anochecer. Claro, es que suena como amigable. ¿Sabes? En plan... Suena amigable, suena en plan... Estel, no sé qué, no sé cuánto. Que podría ser o un hombre rumano o uno catalán. O sea, lo que te pase, ¿sabes? Total, sí, o sea. Buenas, Ark. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos de tranquileo hablando y jugando un poco de... Pues eso, de tranquileo como tal. En plan, prefiero estar solito en partida. Se hace de noche, por vago. O ya se ha hecho de noche. ¿Ya me dejas? ¡Ah! Tum, tum. Venga, que queda un poco para las 9. ¿Tú sabías que tengo nuevo? Lobo, la de hablar o leer, ¿te la sabes? Porque parece que no. ¿Tú sabías que tengo 4 nombres? Me lo dijiste. Y creo en algún momento... Me los dijiste. Creo. O sea... Ahora... ¡Me acuerdo! Me sé 3. Ese 3. ¿Ya se ha hecho de noche? ¡Se hizo de noche por fin!
Vale, ahora sí. Me sé Stenian. Uno que no sé pronunciar. Que empieza. Que creo que empieza por C. O eso es un apellido, no lo sé. Yo estoy esperando a que me digas que sí, ¿eh? O que no. Yo estoy mirando. Yo me voy a quedar fijamente mirando el chat, hablando así de flojito. Vale. El de C es nombre de familia. ¿Qué coño significa que sea el nombre de familia? ¿En Rumanía? ¿Hay un nombre que tiene toda la familia? ¿Ah? Vale. ¿Ves? Ahí hay dos. Luego hay uno que empieza por A. Puede ser. Juan Junior, Juan Tercero, Juan Cuarto, Juan Senior, Juan el Tuerto. Eso es una larga historia. No preguntéis. El de A es traducido, sí, que es Andrei. El nombre de familia es... ¿Cómo se...? Es que no sé cómo se lee. Que lo tengo escrito. Cago en Dios, ahora... ¡No hay R! K, que, ki, ko, ku. Lo tengo aquí. Que no pasa nada. Cucea. O cusea, o como mierda se lea. Pero en español se lee cucea. ¿Cómo que tienes mi nombre anotado? ¿No? ¿Te sigo en Instagram? ¿No te acuerdas? Cuando me empezaste a seguir en Instagram, me mandaste un privado y me dijiste, ¡hostia! ¡Los nombres! Y entonces me dijiste, no, mira, es que no sé qué, y me explicaste lo de los cuatro nombres, me acabo de acordar. Todo estaba aquí. Hostia, súper serio. Stelian, ¿quieres un abrazo? Vale, ahora sí. Listo, dale caña. Un momento. Marchando una de engendros fritos. Bien hecho, Crane. En serio. Mira, tengo que salir a hacer un mandado. Pero cuando vuelva, me ocuparé de ti. Ahora te decía, muy tarde para eso. Mira, ¿llega a pasar eso? Lloro, ¿eh? Me vengo abajo. ¿Me puedo morir? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que sí que me puedo morir! No estoy. No estoy. ¿Quién es? Ay, que no llego. Ay, que no llego. Sí, literal. Cuatro dibujos que...